bueno. Chico, dame, quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica. Dame, quita, toma, dame, quita, toma, dame, quita, dímelo. Ay, no, dímelo. Ay, que dame, quita. Para mí, hacerse amigos, divertirse, conocer música nueva, etc. Para mí la escuela de samba es el momento para poder desconectar y liberar un poquillo de adrenalina tocando y pasar un buen momento con la música. Entretenimiento, estar con los amigos, con los educadores, pasártelo bien y quitarte mucho estrés de encima. Para mí Rakatui es una unión entre todos. He aprendido a tranquilizarme, a aprenderme las cosas despacio, no que me salgan todo rápidamente. Es algo que se puede tocar y que a nosotros nos gustaría que pudiera venir más gente y pudiéramos tocar como un grupo pues, profesional y llegar a algo en la vida. Y yo quisiera que mucha gente aprendiera lo que tocamos nosotros en la calle, ensayamos en un auditorio. Pues, me gustaría que la gente aprendiera lo que es la música. Pues integrar a más gente. Pues más gente, estar en la asociación, ¿no? Que tenemos que cambiar de tambores, tener tambores mejores que suene mejor la batucada, porque los tambores que tenemos suenan bien, pero hay algunos que no valen. Porque nos gustaría tener el dinero para instrumentos y para cuando venga gente a apuntarse, que por lo menos tenga plaza para tener estas camisetas y los tambores. Estaba yo mirando porque realmente queríamos haber empezado con lo que es Ratatouille. Qué sonoro el nombre, Ratatouille. Yo lo he dicho antes de empezar el programa, que a mí me suena muy Ratatouille, como muy de percusión realmente, claro. ¿No? Qué mal educada. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Estamos con Ratatouille. Este colectivo de tan sonoro nombre pertenece a su vez a una asociación cultural que se llama La Calle, antológica ya, porque Gonzalo, 1986, sí, vamos, si mis datos no me engañan. Vamos de camino a los 30 años, hace un par, 25, así que nada, efectivamente, toda una vida. Y toda esa vida desde el año 1986 trabajando con gente, haciendo movidas creativas, culturales. Es que iba a utilizar una expresión, pero que suena tan sumamente solemne, mira, me mira Aroa y me mira Yacinco, me dice, ¿por dónde va a salir esta? Que es gente con riesgo de exclusión social. Uh-huh. Bien, tal y como están las cosas, ¿no sería gente con riesgo de inclusión social? Claro, prácticamente las cosas están tan mal que ya estamos todos fuera,
casi de la sociedad, básicamente, ¿no? O sea, las cosas claras, nos están sacando fuera de... y se están quedando unos pocos dentro, ¿no? Porque eso que era de todos, pues ahora quieren quitárnoslo. Así que nada, sí, durante años hemos trabajado con gente que tiene dificultades y básicamente que sufre por una cantidad de motivos incontables dificultades para estar integrado plenamente en la sociedad, en una sociedad en la que consideramos justa, equitativa, ¿no? No hablamos de la sociedad del consumo única y exclusivamente, ¿no? Pero bueno, hay factores que se han vivido aquí en España, en Vallecas, en Madrid, que han hecho que Vallecas sea una zona donde se alberguen muchas de esas dificultades y priven a la gente que vivimos aquí de poder acceder a lo que pueda acceder cualquier otra persona con mayores recursos, con la preocupación por lo educativo, con inversión en educación, con inversión en las familias, con inversión en lo social, en los recursos de ocio no consumista, sano, tal. Entonces, un poco esa ha sido la misión de la calle. O sea, desde el 86 lo que se ha hecho es salir a la calle, buscar a los chicos, a las chicas, y levantarles, sacarles de la calle para que vayan a la escuela, para que se preocupen por las cosas que van a ir en pro de su propia vida. Tú, porque no lo estás viendo, Gonzalo, pero Aroa tiene sonrisita sin... ¿Qué opinas de lo que está diciendo Gonzalo, Aroa? Ah. Esa sonrisa. Tú sabes mucho. Tú sabes. Que es verdad que nos ayuda mucho en la asociación para estar mejor con nosotros mismos y fuera. Conectar mejor con la gente cuando tenemos problemas nos ayudan siempre. Se ríe porque el trabajo nuestro en realidad es ayudarles a pensar, ¿eh? No es hacerles las cosas, esto no es caridad ni resolverle los problemas. Hacer siempre todo lo que nos mandéis. Claro. Bueno, mandéis. No, aprender a hacerlo nosotros solos. Claro. Para que seáis, bueno, válidos por vosotros mismos. Efectivamente, que es como, autonomía. Al fin y al cabo se genera otro tipo de sociedad y se genera otro tipo de actividades que... Yacín, está mirándome así con cara de susto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la calle? 3 años. 3 años llevas ya. Y vosotros formáis parte de Ratatouille. Contadme ya lo que es Ratatouille. Vale, sí, en un resumen. Nosotros hace años empezamos, yo llevo 20 años tocando, ¿vale? Entonces, cuando comenzamos en la calle a hacer determinadas actividades, se planteó hacer un taller de percusión. Entonces empezamos con cajón flamenco y tocábamos y tal, pero dio la casualidad que yo me había hecho, invertí muchos ahorros en comprarme muchos tambores. Y dije, pues mira, para que estén guardados, pues mejor los aplicamos aquí. Y fueron funcionando y tal. Y entonces comenzó para un carnaval, no recuerdo si fue hace 8 años aproximadamente o 9, que fuimos a tocar, ¿no? Y bueno, nos fuimos en un camioncillo, funcionó. Y eso fue llamando la atención, o sea, de todos los chavales que iban a otro tipo de actividades a decir, oye, yo también quiero tocar. Es que teníamos 5 tambores nada más. Entonces, y claro, yo los presto, pero los cuido y porque cuestan dinero, ¿no? Y entonces, pues nada, bueno, luego pudimos, en la época en que pudimos conseguir a través de alguna subvención la inversión, porque es muy difícil vía subvenciones conseguir dinero para comprar material inventariable, porque todo se tiene que gastar, logramos comprar unos cuantos tambores más. Y de pronto ya ellos le quisieron dar un poco más de forma, porque en realidad esto es una actividad dentro de todas las que hacemos. Entonces es una actividad que ha crecido mucho. Quiero decir, es como si dentro de las actividades que hacemos las asociaciones tuviéramos un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol va a una liga y en la liga gana, entonces ya va a otra y ya sale en el periódico, sale en Telecá, sale en Vallecas Va, cosas así, y entonces ya se hace. Entonces la escuela de samba es una escuela de samba y el nombre pues muy adecuado a las ratas estas, que son unas ratillas, unas ratillas de calle como todo. Yo claro, personalmente por supuesto, me considero una rata de alcantarilla por lo urbana, sí, así yo no que tengo ningún problema. Y eso, y el proyecto consiste básicamente eso, en entrar, colocarte un tambor, aprender a tocarlo, a tocar en consonancia con los demás, cuando cambias de un tambor, o sea, primero te obligo a tocar uno para ir probando,
luego vas a otro, con el tiempo que pasa, aprendemos a respetar, aprendemos a mantener silencio cuando hay que mantenerlo, aprendemos a ser humildes, porque unos tocan muy bien y a otros nos cuesta tiempo aprender. La idea no es tocar mejor que nadie, ni ser los mejores músicos, ni tocar perfecto, sino que la idea es poder tocar y con eso... ¿Cómo? Pero, y pasártelo bien, ¿no? Vale. Eso es fundamental, vale. Eso es fundamental. Y pasárnoslo además, bien. Mejor manera de crear y ser creativo y crear algo que pasártelo encima bien, ¿no? Pero Yacine, ¿qué es lo que está pasando ahora con esos tambores, esa percusión que gentilmente Gonzalo donó? ¿Qué ha pasado el tiempo? Y eso, esa percusión está ya... Hay más gente, gente que quiere tocar, gente que sabe, que quieren aprender a tocar. Entonces, no hay suficiente tambores en este momento. Y hay más gente que los tambores. Entonces tú no sabes, quieres ayudarles a que toquen y a que aprendan, pero no hay tambores, no hay suficiente tambores para que toquen todo el mundo. Entonces estamos con la, ¿sabes? Con mucha gente que quiere tocar y tú sabes si no, y si le vas a quitar el otro se va a enfadar y esa cosa, pero por eso estamos aquí, para pedir una ayuda a la gente que quiera. Para comprar más tambores para esos chicos que quieren aprender a tocar. Porque además a mí me consta, que es, y además es así, que vosotros estáis ahí tocando allá donde lo pidan, ¿no? Claro. Quiero decir, en el barrio, fuera del barrio, en cualquier acto, cualquier movida solidaria, ahí estará Ratatouille, ¿no? Y entonces siempre cuanto podamos, más material tengan para siempre, que eso siempre crezca... Siempre que podamos, o sea, que a lo mejor tocaríamos el doble si no fuera, o sea, si ellos fueran mayores... A lo mejor iríamos a tocar por las noches, a fiestas de pueblos que nos han invitado en cualquier momento, pero bueno, o sea, respetamos los horarios de estudio, respetamos los horarios de que estamos hablando de gente de qué edad. Y son chavales de 14, el más grande tendrá 21, como mucho. Sí. Son los que intentamos echar, pero no se quieren ir. Es lo que tiene, y no es que no se quieran ir, sino además que es que hay gente que quiere entrar, ¿no? Claro, y entonces ahí eso encontráis. No, y eso. O sea, ¿Y de qué manera puede la gente colaborar para que pueda entrar más gente y se pueda ampliar esta plantilla? Bueno, tenemos un proyecto muy concreto que es de crowdfunding o microdonaciones, que está en una página web que se llama Lánzanos. Ajá. Con Z, Lánzanos. Lánzanos. www.lanzanos.com. Y entonces ahí hay que buscar Ratatouille, pones en el donde dice buscar, pones Ratatouille y aparece. Y consiste simplemente en que nosotros hemos puesto apoyos. Y cada apoyo equivale a una cifra de dinero, 10, 20, 50, 100, 300, ¿no? Entonces nosotros prometemos, juramos y perjuramos que si nos donáis 10 euros, lo vamos a reconocer ante todo el mundo, ante las cámaras, a donde sea. Si nos dais 20, vamos a hacer lo mismo, pero con más ganas todavía. Si nos dais 30 o 50, os vamos a agradecer un montón y más todavía si se puede, más una camiseta. Sabemos que una camiseta no vale 50 euros, lo sabemos. Esta camiseta sí cuesta, me consta, porque me encanta, ya lo estaba comentando antes, ¿no? Entonces lo que vale en realidad es la ayuda y así. Entonces hemos puesto que si alguien pone 100 euros, le regalamos, o sea, va a haber pagado un toque para alguna causa solidaria, porque tocamos el Día contra el Racismo, tocamos en los carnavales, el Día del Niño, juntas y revueltas en el parque, estuvimos tocando una vez con la gente de enfermedades raras, donde nos inviten, ¿no? Y es cierto que a veces nos ayudan económicamente y vamos con eso solventando las reparaciones y mejorando, ¿no? Pero bueno, ahora, claro, ahora en estos tiempos nosotros solidariamente vamos a tocar sin cobrar y sin nada, porque tampoco hay. Y lo vivimos, o sea, sabemos, como asociación sabemos que no hay, que se ha cortado el grifo y que la cosa está muy complicada. Entonces vamos. Y entonces, en esta plataforma, en esta página web, se va generando apoyo. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos pedido 3.000 euros. Hemos pedido 3.000 euros y durante... O sea, una cifra concreta. Sí. Durante, cuando esa cifra se cumpla... Cuando se cumple, se hace efectivo el cobro de ese dinero. Uh-huh. O sea, yo apoyo con 10 euros a Ratatouille y no me lo cobran hasta que llegue esa cifra. Si no llego a esa cifra, pues no lo logramos y a la persona que ha intentado apoyarnos no se le hace el cobro. Entonces, en estos momentos llevamos casi, yo diría, lo revisé hoy por la mañana, teníamos 49% alcanzado, 1.490 euros. ¿Qué tope tiene? ¿Se ha marcado un límite? Si no me equivoco, acabamos el 28 de febrero, que es carnaval. O sea que sería una el día para celebrarlo.
o para celebrarlo. Los ratones más grandes, vamos a callarnos ya y vamos a dejar las ratillas que digan Aroa y ya sí. Me gustaría que mirases a la cámara si os apetece y si no nos miramos entre nosotros, que tampoco pasa nada, y le dijerais a la gente por qué tiene que apoyar este proyecto. Pues porque supuestamente si te dan esa pasta y llegas a esa cantidad que hemos pedido, podremos comprar más tambores para esa persona que ha venido y quiere aprender, y habrá más gente, y o sea, tocaremos mejor con más gente, aprenda más gente y cada uno, ¿sabes?, enseña lo que tiene al otro. Pero sin embargo, si no llegamos a esa cifra, pues... O sea, que no habrán tambores a esas personas. Va a costar mucho más, pero estoy convencida que lo vais a conseguir. ¿Aroa? Pues... Con esa sonrisa. Has dicho lo mismo que yo, joder. Estaba hablando Gonzalo. Es que iba a decir, lo mismo. Pues entonces te hace una pregunta. ¿Tú qué te decían tus colegas, tus amigos que no estén dentro de la Asociación Cultura de la Calle? Cuando decían, yo soy una ratatui. ¿Qué te decían? Es que no lo digo, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo digo que voy a batucada, ¿vale? Nada, a mí me... No sé, yo los apoyo para que vengan, aunque no haya tambores, por lo menos que vengan a vernos. Ajá. Porque yo cuando voy, a lo mejor estoy nerviosa y eso, pues me tranquiliza mucho y llego a casa más tranquilita. ¿Vosotros qué instrumento tocáis, Yacine? Yo ahora he cambiado a la timba. ¿A la timba? Y yo estoy en tercero. ¿En? Tercero. ¿Qué es eso? Un tambor que tiene un sonido, ¿cómo te decís? Ajá. Un sonido de un tambor, pero diferente a los tambores. Diferente a los tambores que se tocan en percusión y esa cosa. Yacine, ¿se toca con palillos? ¿Con maceta? ¿Con baqueta? Maceta. Ajá, tampoco sé lo que es. Mazas. Unas mazas. Es como unas mazas. ¿Qué instrumentos tenéis, por ejemplo, que se toquen? Bueno, me imagino que la timba. La timba. Con las manos. ¿Qué es con las manos? Sí. ¿Qué es la que tocas tú? Sí. Te voy a retar, Aroa. Vale. Es que fíjate, tenemos aquí un tambor absolutamente urbanita. ¿Sabes? Y mira, el otro día estuvo aquí Luis Pastor, no sé si, bueno, me imagino que conocéis al cantautor vallecano por excelencia, maravilloso poeta y demás. Y antes de empezar el programa, empezó a hacer, porque él también controla bastante la percusión. Pero yo te voy a retar a ti, Aroa, mira. A ver. Pero es a que. A ver si sacas un sonido que se parezca ratatouille. Escúchame, pero que yo he empezado hace poco. Vamos para animar repique, a la gente. Si fuera repique, que hasta con levada. Esto se pero puede sacar un sonido ratatouille. Pero es que no. Que no sé tocar todavía bien. Vamos, esas primeras lecciones, que se vaya viendo ese taller, cómo va evolucionando ahora. Que yo no sé todavía. Además, vamos a hacer una cosa, para ver cómo va tu evolución. Te reto a que dentro de unos mesecicos vengas por aquí. Ahí vale, pero ahora no. En este mismo instrumento vas a volver a hacer lo mismo. A ver, Aroa. Ese ratón. A ver, ¿qué toco, Gonzalo? Tu putaca. ¿Pero me ayudas? Claro, yo lo hago la pena. No, tú aquí también conmigo. Vamos, a dos manos. No, pero dale aquí. Dos, sonido ratatouille. Claro. Dices que llevas nada, muy poquito, ¿no? Y sí. Y así, pues bueno, tú llevas ya, tú eres más veterano, ¿no? Ya en ratatouille. Chicos, no. Chicas, ¿no? Yo llevo más tiempo que él. Llevas más tiempo, lleva como más tiempo. Dicho, llevo unos meses y todavía no... Pero porque yo ya he tocado... En ese sí. En ese tambor. Pero yo ya he tocado el suyo. Pero eres veterana. Yo ya llevo 6 añitos. Lleva muchos conciertos ya en el... Pues, un placer teneros aquí. De verdad que sí. Enhorabuena por este proyecto. Y sí, no digo enhorabuena por decirlo, lo digo de todo corazón. Por este proyecto que lleváis desde el año 1986 en la calle. Me consta que cantidad de chavales y chavalas de este barrio han participado en ese proyecto, han disfrutado con ese proyecto y quizás les hayáis puesto el posito de que esta vida, en esta vida, sí,
si uno lo pretende, lo consigue. Claro. Porque a pesar de cómo esté todo, estoy convencida de que con colectivos así es posible, otro mundo es posible, sí. ¿Verdad, chicos? Así. Sí. Sí, hace meses lo intentamos, o sea, este es el segundo intento, no llegamos. Después de que te da pena, después de que echas cuenta de todas las horas que echaste en el ordenador y tratando de mandar Twitter y Facebook y toda historia, no lo consigues, pues te quedas como un poco de bajón, ¿no? Y entonces, pero también después con la piensas... Con creo que es imposible lo que, bajón. No, ¿por qué? Lo que no puede ser es pensar que esto no va a funcionar. O sea, que no... O sea, quiero decir, al menos aquí, ¿cuántos somos? 50 millones, seamos de donde seamos. ¿Cómo no va a haber, decíamos, 3.000 euros? Un poquito, siempre. 300 personas que nos den 10 euros. Pero no es por, bueno, vamos a darle 10 euros, sino cómo 10 euros se multiplican en personas. O sea, cómo se invierten en personas. Ahora, ya veis, a nivel de la administración se invierte muy poco en las personas, sino que se invierte en los bancos. Y ahora necesitamos 3.000 euros para invertir en personas. Necesitamos 3.000 euros para invertir en chavales. Se compran los tambores, pero para chavales. Claro, al fin y al cabo. Para que tú estés relajada. En vez de andarla liando por ahí. Yo tengo mi tambor, yo estoy relajada. Claro, pero hay otros que quisieran estar igual de relajados que tú. Claro que sí, por eso. Y que tienen el mismo derecho que tú. Efectivamente, claro. Así es. Al fin y al cabo es un trueque perfecto. Efectivamente. Es dar solidaridad para recibir solidaridad, que al fin y al cabo es lo que estáis pretendiendo. Eso es lo que pretendemos. Con este crowdfunding. Efectivamente. Me encanta la palabra crowdfunding. Es tan estupendo. Pues insisto, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Pues mantenernos al corriente de cómo va ese crowdfunding. Donación solidaria. De toda la vida, donativo solidario de toda la vida. Eso. Nos vais manteniendo informados. Solo último agradecer a los vecinos del barrio y a las vecinas del barrio que nos han apoyado. O sea, que ya eso que hay ahora ha sido gracias a los vecinos y a las vecinas. Que no estamos poniendo nosotros ahí escondidos, ni estamos haciendo trampillas, ni nada. O sea, llevamos 1.500 euros que son de los vecinos y vecinas del barrio y de mucha gente que nos está apoyando. Ahora, faltáis vosotros, nada más. Y así, no sé si sabe que Teleca, bueno, quiero decir, Vallecas, ya se me va a mí la costa de yo con el crowdfunding, este se me está. Vallecas es una cantera musical, además, es como algo mágico, claro. Es cierto. Cantidad de grupos y cantidades. Resumiendo, que nos tenemos que ir porque tenemos que, ya sabes cómo funciona esto. Nuestros siguientes invitados, fijaros, si digo la palabra libres, que también qué sonoridad, tan sonoro como Ratatouille, pero libres. Vamos a tener aquí unos invitados, no sé si habéis oído hablar de las webseries. ¿Sabéis lo que es una webserie? No, me voy a callar. Dilo. Que es una tontería, que es para reírme. Pero que se ponen en la web. Efectivamente, o sea, decir webserie, bueno, pues está. quiero decirte, que la facilito. Es decir, que la primera vez que he oído webserie dije, bueno, en fin, que sí, una webserie es algo que se puede... Pero que puede que nazca con a lo mejor vocación de ser una película, un corto, pero hay gente que elige hacer una webserie por X razones. Así pasó con la gente que ha hecho posible Libres. Ha tenido un resultado y una audiencia, bueno, ha petado, por internet ha petado, ha tenido premios, en fin. Y nos van a comentar que consiste Libres, un colectivo de gente muy especial que decide, iba a decir, hacer una disidencia, pero no está nada claro si querían hacer una disidencia de esta sociedad o creían en otra sociedad distinta. Uh-huh. Y van y se lo montan en un sitio. Nos van a comentar esto. Y además vamos a tener el lujo de estrenarlo a nivel de televisión aquí en Teleca hoy mismo. O sea que vais a asistir al estreno de Libres en Teleca hoy a las 9:15, aprovecho para decirlo. Y nos vamos con Libres. Vamos a tener aquí al director creador y a dos de los actores que han participado y que están participando en esta webserie, ahora ya TV serie. Bueno, luego me lo aclara, ¿sabes cómo se llamaría ahora? Una vez que se ve por la tele. Venga. Hasta ahora. ¡Chica, la madera! ¡Vamos a ver! ¿Qué te vas? ¿Pero sabes dónde? A un pueblo abandonado. Vecinos del pueblo de ahí arriba. Deberíamos entrar para ver qué más habéis robado. ¿Pero quiénes son estos pavos? ¡Que te vas a morir!
creo que este modelo de autogestión pues nos hace un poco más libres. Luego tendremos las experiencias de trueque. Establecer contactos con más gente, pues que queráis venir, que quieran venir. Pues pienso repetirlo, aunque a mí no me gusta, cuando digo una gracia... ¿Algo espontáneo? Pero yo creo que esta vez sí, insisto, para ser libres hay que ver la cantidad de cosas que os han dicho hoy todos los... ¿No? Carmen Jiménez Conge, yo de ti me pondría el pin al otro lado. Te lo juro, aunque tape el micro, tú no eres libre. ¿Pero sí, qué hombre, es esto aquí? Que yo mi opresión es el lo micro. Que haría sería mirar todo el rato, no para allá, no para allá. Y yo de ti, bueno, me no pongo te voy a poner ningún tipo de inconveniente, porque como ya te has escorzado. Oye, es lo que tienes. Una vez escorzado, ya que no hay ningún problema. Alex Rodrigo, ¿la primera vez que estás en el otro lado de la cámara? No la primera, pero bueno, estoy más acostumbrado al otro lado, sí. Y ahora sabes lo que se siente cuando uno está dando órdenes, ¿no? Y le dicen, no, más a la izquierda. Sugerencias, ¿no? Debe también pues sí. Un poquito más para acá, ¿no? Hay que tener en cuenta y hay que ser comprensivos con los compañeros técnicos. Porque lo hacen para que esto salga estupendamente. Sí. Bueno, Libre, vamos a meternos a saco, que antes me he liado un poquito, ¿no? No me he liado en realidad tampoco, ¿no? No nos ha chirriado, ¿eh? No nos ha chirriado en nada de lo que he dicho. No. Bueno, lo ha petado, nos hemos emocionado. ¿Así? ¿Tú por qué te sientes muy a gusto? Porque yo no sé qué pasa hoy aquí en Teleca, pero hay como maños por metro cuadrado, ¿no? Hombre. Unos por nacimiento y otros por personaje. Que ya lo dicen, lo bueno abunda, pues, ¿no? Es una cosica, es una cosica. Bueno, vamos a meternos en harina. Libres. ¿Respetamos los escalafones así como de creación y empezamos por Alex Rodrigo, que es el creador y director de esta webserie con vocación de ser un peliculón que yo sé que un día lo será? A ver, Alex, cuéntame cómo nace. Hombre, Libres no respeta los escalafones, pero bueno, si se los quiere respetar. Sería una contradicción, muy gorda. Cuéntame, bueno, cómo nace esta historia. Pues a ver, la historia nace, yo tenía como varios proyectos ahí un poco en el cajón. Con la idea, había hecho ya bastantes webseries, algunas también como esta, creadas por mí, y otras pues más como curro remunerado que yo dirigía por encargo y tal. Y entonces quería hacer una también que volviera a ser mía y tal. Y de las ideas que tenía, pues esta era un poco la que más molaba un poco en el círculo donde pues, lo cercano del mundillo que se le enseñaba y tal. Nace un poquito de una espinita de algo que me gustaría haber hecho a mí, y por temas de venirme a Madrid a estudiar audiovisuales y cine y estar currando en esto, pues priorizo ahora mismo. Se te ha pasado la edad ya, Ale. Puede ser, no lo quería decir así, pero. ¿Con 25 a qué pueblo voy a ir yo ya? La edad total de hacerlo. Y así nace la historia del libro. Y así nace un poco la historia. Sí, hombre, un poco ahí meter a mis personajes en un contexto que me gustaría haber o vivir a mí, pero que de momento no puedo, no soy valiente, y entonces, bueno, pues lo canalizo a través de los personajes. Le pasé la idea a Beltrán Stingo, que es el otro guionista. Mi idea inicial era bastante más, digamos, más panfletaria, podía ser de lo que pecara. Perdón. Sí, es que estamos siendo un poquito libres hoy. Ya. Está la cosa. Lo que tiene gracias, que hacer. Compañera. ¿Continúo, retomo? No, continúo. Aquí no se retoma. Aquí esto es un fluir. Esto es como un programa con crowdfunding, ¿verdad? No, aquí no hay retorno, aquí no hay marcha atrás. Y se te ponen unos retornos. Lo que has dicho ya lo has dicho, ¿no? Y unas antenas. Sí, ya no hay marcha atrás. Así que retoma. Pues eso, sí, le pasé la idea a Beltrán Stingo y tal, y entonces él sí que me hizo una crítica como muy pormenorizada de cómo veía él que era una idea muy interesante, pero que al haber tanta ideología dentro de ella también, o ser excesivamente panfletaria, se podían perder las historias humanas de los personajes. Entonces, como su visión más desde ese punto y mi visión un poquito más política, pues entonces le dije, jo, qué guay lo que me has dicho, la escribimos juntos, me dijo, venga, y la empezamos a escribir juntos, con lo cual nos quedó al final... Pues en el fondo es una serie sobre historias humanas, pero que siempre tiene como un trasfondo y una esencia de cambio social, que bueno, que desde ahí pues las conclusiones políticas son, yo creo que están más en el espectador y no tanto en la serie explícitamente, ¿no? Uh-huh. Tenemos aquí también presentes a Carmen Jiménez Conge, que ya sé que tú ya desde muy pequeña ya siempre has sido como tu cruz. Mi segundo apellido. Y
Luna, como personaje y tal. Luego vamos contigo, tú no te preocupes, luego vamos contigo. Luna, ¿tú crees que esto que está comentando Alex es cierto, tú como personaje, no sois un poco como personajes todos, especialmente tú como Luna, una disidente un poco de todo lo que te rodea a nivel social, con tu familia, muy puncosa tú como personaje, y de repente una disidencia y decides irte con esta gente? Sí, bueno, es un acto un poco de rebeldía, ¿no? Ella ya buscaba un poco la integración en los movimientos Ocupa, buscando un poco su sitio, y en este momento ve la fuga como un acto de rebeldía, y yo creo que ahí como que ella se reafirma en ese entorno, ¿no? En esa compañía. Se nutren todos de esa contraposición de caracteres. Uh-huh. Sí. Y bueno, yo, Nacho Redondo, Jorge, alias Jorge, en Libres, háblanos de tu personaje, ese personaje que se inspira incluso con ese acento mañico, con un taxista en Madrid. Fíjate. Cuéntamelo. Qué cosas. Pues a ver, yo le he cogido a Jorge un cariño tremendo. O sea, yo soy una persona que todos los personajes los cojo mucho cariño, incluso los más malos y los más perversos, pero a Jorge le tengo un cariño especial. Todo empezó, Alex, bueno, ahora cuento periodo de ensayos y demás, pero al principio me dice, bueno, tiene que ser mañico. Y yo, ya, yo soy de Talavera. Mañico de la Reina. Bueno, de un pueblo de Huesca. De un pueblo de Huesca, que exacto. No. Este es que no de un pueblo de Huesca. No es lo mismo. Cerrado, y me exigía un acento cerrado, de allí, ¿no? Y entonces, casualidades de la vida, pedí un taxi y el taxista era un zaragozano o con acento cerrado, digo, esta es la mía, le voy a dar conversación, vamos a grabarlo, y entonces me lo ponía antes de los ensayos, pero siempre se me iba al acento de euskera. ¿No? Sí, un poquillo vasco, un poquillo vasco, al principio, luego poco a poco. Luego ya lo trabajamos. Yo me relajé mucho porque sabiendo que él era de Zaragoza y que él más o menos el oído lo tenía hecho, yo me relajé. Sí, me relajé y dije, bueno, pues si a él no le canta, a mí tampoco. Y ese fue el momento del acento. Y después, en cuanto a la creación de personaje, Jorge es un tío muy visceral, muy de no piensa lo que hace, y si lo piensa, le da igual. O sea, es motor, acción. Y yo estoy encantado con Jorge. Aparte de estos dos personajes, hay cinco más, digamos, protagonistas. Uh-huh. Vamos a ser protagonistas realmente, porque son los que más, uh-huh, como personajes están ahí presentes en esta serie de Libres. Pero hay más gente, mucha más gente, ¿no? ¿Hasta cuánta gente está involucrada en esta movida que se llama Libres? Muy concretamente, hasta muchísimos. Es que, no, pero muchos, es que ahora mismo, o sea, tenemos también técnicos y demás, ¿no? Claro. Así como personajes. Tenemos realmente como 4 o 5 secundarios con mucho peso, y luego tenemos, bueno, pues episódicos que por ejemplo en los flashbacks de los personajes principales tiene una carga dramática muy importante, y a nivel de interpretación también tuvimos ahí que currárnoslo y tal. Y no sé, en general estamos hablando de además de una autofinanciación, es que estoy mezclando todo, de verdad. Entonces, o sea, porque a mí me consta que hay personajes y hay también unos protagonistas, cuando he dicho de mucho peso, quiero decir, de actores ya, de su renombrecillo, sí, de su, también, y de su cosica, ¿no? Como por ejemplo Artero, ¿no? Juan, uh-huh, José Artero. ¿Y cómo consigues engañarles? Pues eso fueron sobre todo los de casting, que son unos cracks, Luz Martí y Jerónimo Salas, que fueron un poco los encargados. O sea, yo ahí un poco sabía muy bien qué perfil necesitaba y conocía realmente como todo lo que me servía y no me servía, pero ellos de repente empezaron a apuntar ahí, oye, Juanjo Artero te sirve de Antonio, y yo, hombre, que sí, sí me sirve, ¿sabes? Y nada, y ahí empezamos y hubo realmente muchos papelitos episódicos, también está Joaquín Climent, bueno, Antonio de la Fuente, está Jordi Rebellón, Silvia Casanova, efectivamente. O sea, claro, son gente que lleva en el mundo del cine, de la televisión y del teatro toda la vida. Que el proyecto les encantó cuando se. Claro, y había un puntito también ahí de saber que, pues, que éramos jóvenes con financiación crowdfunding, que tal, que personas, o sea, realmente actorazos y actrices de ese renombre accedan a una serie sin cobrar de chavales, viniéndose hasta el Prepirino Aragonés, o sea, que tenían ahí sus 4 horas y media de coche con la gente de producción y tal, jolín, la verdad que les enganchó, yo creo, un poquito eso, el espíritu,
y bueno, y la historia, y que a cada personaje es verdad que nos lo curramos mucho entre los de casting y yo, como que para el pie que les dábamos fuera jugoso, ¿no? O sea, no decir, no, tú haces el que le respondes al otro, ¿no? Lo curraste, pero claro, tampoco les hacía ninguna concesión, que yo lo sé de buena tinta, o sea, que vosotros, que tú concretamente, no es que hicierais personajes y papeles adaptados, por ejemplo, a Climent o a Artero, no. Personajes estaban y, bueno, cuéntame esto, porque creo que es interesante, ¿no? Sí, sí, o sea, en el momento en el que tú encajas en la historia... Igual que todos los demás, ¿eh? O sea, que... Sí, es verdad. Y por eso, pues el empeño en que realmente el acento fuera de allí, Jorge fuera realmente con un tío así de visceral, en el ambiente rural y tal, y el empeño de que Carmen tuviera esa vis, que, o sea, que nadie interpretara que realmente es un estereotipo de punky, sino que es una niña adolescente que le mola ese rollo y que de repente se ve metido en una movida con gente mucho más madura que ella, a la que admira un montón y con la que siente que ella tiene que estar a la altura. Entonces... todo ese universo interior va más allá de el hippie de pueblo y la punky, ¿no? Entonces eso pasaba también con los secundarios, o sea que realmente cuando queríamos pues al jefe dentro de la ONG de Alba, que es Joaquín Climent, o al padre, que es un artista con problemas de desastre vital y alcoholismo y tal, es el padre de Andreu, que lo interpreta Jordi Rebellón, como Juanjo Artero y Silvia Casanova, cada uno tenía un perfil. Y hay un chavalín que creo que es la caña, vamos. Y bueno, y David Ruiz, que hace de Diego, que nos sorprendió a todo el mundo. De hecho, claro, cuando es tan crío, tampoco tienes algo... O sea, el director de casting no te puede dar un videobook, o no lo conoces de tal, entonces siempre vas con un poquito de miedo, y ya soltó la primera escena en el primer ensayo y fue como, ole, ya respiré, porque tiene mucho peso ese personaje, y un chavalico de 11 años, 12, que tenía David, pues ibas ahí como un poco de uy, pero muy bien. Nacho Jorge. Dime. Te voy a preguntar, no se voy a preguntar a él porque él a lo mejor, bueno, pues lo puede negar, porque de la vida cuenta que es el que ha hecho el guión, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú tienes la sensación que con todos estos personajes falta algún personaje? No. Bastante nos ha costado. No, yo creo... ¿Tienes la sensación de que como falta una patita? Pero yo creo que nunca faltan personajes, ¿no? En las historias, o sea, los personajes que hay en las historias es lo que el autor en ese momento quiere reflejar. No, y además... Aparte, si tengo que decir, sobrarían y todo. Es broma. No faltan ni sobran. Yo creo que son... Me parece un topicazo, que lo voy a hacer, me encantan los topicazos, pero sí que es un trabajo coral y como personajes también. Sí. Creo que has logrado realmente acumular una serie de personas y personajes y personajas que están ahí y que realmente yo creo que sí que reflejan un poco pues dónde estamos viviendo. Claro. Y por qué no quieren vivir donde están viviendo, ¿no? Claro. Sí que es verdad que hay como formas en, o sea, en cuanto al formato, el tono y digamos, y el transcurrir de las tramas y los protagonismos, creo que también eso tiene que enraizarse mucho con la esencia del producto que estás llevando a cabo, ¿no? Entonces es verdad que en Libres no era una serie de el superprota y a través de esa persona alrededor hay una serie de personajes, sino que dentro de los siete al principio sí que como que capitanea un poquito más Alba y es un poquito más la protagonista en el primer momento de la serie y luego van aflorando pues distintos conflictos y tramas que van haciendo que el resto de personajes vayan teniendo sus protagonismos y al final es verdad que lo de la obra coral pues dentro de esa sociedad más sin jerarquías que se plantean pues va bastante acorde, ¿no?, con su proyecto. Y hablando de obra coral, ¿no?, y que hay unos topicazos que ya te he dicho que me encantan, vamos a hablar de esa financiación, porque claro, esto conlleva a sus buenos, ¿no? Y a ver, ¿cómo hicisteis para poder arrancar? Y lo que es mejor, continuar. Yeah. Porque estamos hablando de 10 capítulos. Una calidad, yo no es que lo diga por decir, y no es porque lo vayamos a echar en Teleca hoy al cuarto del primer capítulo, sino porque, no, en serio, hay gente que controla el tema de imagen, ¿no? Una calidad alucinante, y me consta que los medios no eran muchos. Yeah. Yo hace poquito hablé con un productor y tal, que se la había visto entera y sí que me dijo, jolín, con la factura, la diversidad de escenarios y tal, dos horas y media, más de dos horas y media de metraje, como que le extrañaba que pudiera bajar de los 400.000 euros, una cosa así, una producción así, ¿no? Comparando un poco con las producciones que hay en televisión y tal. Claro, nosotros lo hicimos con 8.000, pero también un poco contando con ese proyecto en el cual fue para cubrir los mismos costes, no fue remunerado para nadie, ahora estamos buscando hacer una segunda temporada que esta sí que vamos a buscar financiación como para cobrar la gente, porque al final es que fueron casi dos meses de ¿para poder, por ejemplo, rodaje, recuperar la grúa? Bueno, esa la estamos, como se lo sabe. Ahora estamos alquilando la grúa, toda la gente de los medios audiovisuales, una grúa, 4 metros, en fluidez exquisita, perfecto, muy baratita.
Para recuperar, claro, lo que nos costó pillar la grúa, porque nos salía más cara alquilarla durante 6 semanas que comprar una baratita. De hecho, hubo coñas que a veces decíamos libres, la grúa. Porque cuando veíamos a Alex, bueno, a todo el equipo salir con la grúa, sabíamos, Dios mío, este plano va a llevar. Entonces, sí, la aprovechó bien, ¿eh? La aprovechó, o sea, la amortizó. Sí. Bien pagada está, Alex. Oye, y para buscar el sitio, el espacio, el paisaje, ¿te tiraste también, no? ¿Alguno de vosotros le acompañó o era en su soledad, en la soledad del director buscando los exteriores? Esto fue en paralelo con el proceso de casting, de hecho, porque, mira, en paralelo era el estar finiquitando guiones, teníamos ya escaletas, pero estamos todavía dialogando, y en el momento en el que estábamos dialogando cada uno de los capítulos, estábamos haciendo casting, porque los personajes estaban súper claros ya, y en paralelo me estaba yendo yo, pues en Semana Santa, que subí a ver a la familia Zaragoza y tal, pues me iba con un par de coleguicas que son de toda la vida y tal, nos cogíamos el coche y nos íbamos visitando pues todos los pueblos de Pirineo y Prepirineo. Vimos unos cuantos, también estuvimos en pueblos ocupados recogiendo también un poquito experiencias y tal, y luego al final pues dimos con Yeste, que es un pueblo que está semi-abandonado, hay un habitante, y este habitante además también viene, o sea, es neorural, el tío es de Zaragoza, es músico, se ha montado ahí un estudio, y entonces dentro de ese pueblo abandonado, pues... Vamos, que podía haber sido perfectamente uno de tus personajes. Total. Pero total, ¿te imaginas, Sergio? Quizás para los próximos capítulos me lo planteo, pues mira, ¿no? Mira. Bueno, sí, sale sí, en uno, sí. En el sexto capítulo sí, sale una frase tocando... Plan, sí. En el capítulo 2, cuando está todo el pueblo alrededor, el que pregunta, ¿y de qué vais a vivir? Es ese. ¿Y de qué vais a vivir? Sí. ¿Y de qué vais a vivir? ¿Y de qué vais a vivir? Pregunta. Buena pregunta. Chicos, hoy estrenamos en Telecada el primer capítulo, han sido 10, hace un año casi ya, casi en estos días, que ha hecho el año que estrenasteis la webserie, y una pregunta o dos. Encima de todo lo que conlleva crear esto que habéis creado vosotros, esta serie, 10 capítulos, ¿eh? Encima, Creative Commons, ¿por qué, Alex? Como me lo has preguntado como un productor neoliberal. Todo lo contrario, ¿qué has hecho? Pero ya, me lo han preguntado otras veces. A ver, Creative Commons, creo que en este punto de partida, donde sabíamos que realmente íbamos a sacar dinero del crowdfunding, también yendo con el espíritu del proyecto, o sea, veíamos que era como lo más coherente. Sacamos, o sea, estamos pidiendo ahora mismo dinero a la gente para que nos financien esto. La serie además va de lo que va, hay un movimiento así bastante grande. Yo las otras cosas que hago también con mi grupo de música y con otros vídeos que hago a nivel personal, pues son Creative Commons, y creo que es un movimiento que está guay que intentar engrosar, ¿no? Y además viendo que bueno, que esto era como una lanzada a la piscina también, o sea, ahora estamos con una segunda temporada escribiendo, que bueno, que la vamos a mover y según por dónde se mueva y lo que nos interese, yo, hombre, ojalá podamos seguir manteniendo unos Creative Commons en internet, visión gratis y todo. Ya, comer y eso. Ahí está. Que tenemos ese pequeño defecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver un poco cómo lo movemos. Yo sí que tengo un sueño, que es que los hombres y mujeres podamos hacer Creative Commons comiendo de lo que curramos, pero bueno, no lo sé. Es el sueño de muchos y muchas, ya lo creo que sí. Yo, ¿qué voy a deciros? Me encanta haberos tenido aquí, por supuesto, me encanta y de verdad nos agradecemos muchísimo que nos permitís este lujo de serie, de verdad, de poderla emitir por Teleca. Ya sois parte de Teleca, mal que os pese, lo siento, para bien y para mal, y bueno, pues a mí me encantaría que nos siguieseis contando, aunque la gente lo va a ver a partir de hoy, todas las andaduras de Libres con esos personajes, esos actorazos, esos exteriores y esa historia que cuenta, que yo creo que a mucha gente le va a ayudar mucho, ¿no? Porque es posible también, ¿no? Os digo como con Ratatouille, es posible, ¿no? Pues, otro mundo es posible, ¿no? Pues sí. Cuesta trabajárselo, pero es posible. Pues a lo dicho, chicos, mucha mierda para los próximos capítulos. ¿Van a estar estos dos también o es algo que no puedes decir? ¿Que si van a estar? Si van a estar ellos dos. ¿En la segunda temporada? Sí. Hombre, primero hay que hacerla, pero a priori acabo sí. De ser un ¿eh? No, vamos a dejar. Esa pregunta ya se la hice pero, yo cuando me enteré que estaba con la segunda temporada, así que tranquila. Los castings interminables se lo ahorrarán los muchachos, digo yo, ¿no? Siguiente temporada, ya sabéis, Mario Casas, Eduardo Noriega. Bueno, un saludo. Cuidadito con nosotros. Saludo, que no han podido venir, a Naya Lai, Ricard Gil, Andrea, Yuli Bachón. Y a todos los técnicos Diego. Y técnicas que nos han estado apoyando también. Estoy haciendo posible esto. Exacto. Muchas gracias. A ti. Por estar aquí.
Y porque vais a estar ahí presentes todos los jueves. Además, a mi verita de Agenda Oculta. si yo digo a vosotros Melímelo, a que también es muy sonoro, como Ratatouille y como Libres, Melímelo es una expresión francesa que significa revoltillo, revoltijo, jaleo, tal. Pero nos lo va a develar Alberto Carreño, que debe estar por aquí, ¿no? Espero que no se haya pirado. Alberto Carreño, buenas. Ahora nos explicas qué es esto de Melímelo. Ellos han quedado así un poquito como diciendo... A ver. Es que... bueno, chicos, ya lo he dicho. Melímelo. Nos vamos con Melímelo. Y con Alberto Carreño, claro. Alberto Carreño, vallecano de pro, escritor, ¿cuánto cuesta sacar un Melímelo como este? Vamos a llamar Melímelo al libro en general. Perfecto. ¿Mucho? Cuesta muchísimo, la verdad es que, bueno, este libro resume el trabajo de una primera etapa que han sido, bueno, podemos decir a lo mejor 4 años, pero todo empieza mucho antes, cuando uno se empieza a iniciar. Pero mucho antes, porque a mí me consta que tú, de muy jovencico, sí. Incluso antes de ir al Tirso de Molina. Correcto. Tú ya tenías ahí tu impronta, ¿no?, de escritor. Sí, a ver, yo empecé a escribir personalmente pues para un poquito como terapia, empiezas a escribir cositas pues para reflexionar. También es cierto que en esa época sí que nos incentivaban a lo mejor en ciertas clases a escribir. Pero bueno, poco a poco empiezas a hacer cosas distintas, empiezas a aficionar a una conversación que has tenido con un amigo, te empiezan a pasar cosas o a los demás les pasan cosas y las empiezas a plasmar. Y en cierta ocasión, pues un día te das cuenta de que tienes una colección de relatos. Y bueno, si más adelante se cruza alguien en tu camino y te dice... Sí, porque la sombra de tu novia es alargada, ¿no? Es muy alargada. Le debo el libro. De hecho, bueno, se lo dedico a ella y ya lo sabe. Y ella es la que me empujó a esto. Estamos hablando de Melímelo, porque sí. Melímelo. Melímelo es una palabra en francés, como tú has dicho antes, que significa batiburrillo, y tiene una doble explicación. Primero, es un guiño a una obra de teatro que se hizo en 2011, en la que 3 relatos que hoy están en Melímelo pues se representaron. Se representó un cuarto, pero bueno, se iba a medias con Vanessa, mi novia. Y entonces, bueno, como aquello fue el germen de lo que hoy es el libro, viene muy bien a colación. Y también es parte del juego que yo propongo al lector con este libro, puesto que son 19 relatos, están clasificados en 5 temáticas. Algunos de ellos premiados, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, estos relatos, esas 5 temáticas, digamos que son como una mezcla, son intercambiables en algunos casos, y el juego que yo le propongo al lector es saber si ellos ven donde yo veo amor, odio, inocencia, locura o miedo, y si ellos ven otra cosa, si ven las mismas cosas pero en un orden distinto. Estamos hablando de todo lo que cuesta sacar un libro, sobre todo un libro autofinanciado. Vaya tarde que llevamos de autofinanciación. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente se presenta el día 7 de febrero. ¿Qué significa el 7 de febrero cuando tú vayas a ese espacio donde lo vas a presentar con Melímelo en la mano para ti? Bueno, pues para la gente puede ser que empiece algo, pero para mí es como, después de tanto tiempo, ya lo hemos logrado, ya está aquí. Y digo hemos porque tengo que incluir a toda la gente que me ha ayudado, tanto las promos como las correcciones, en fin, si me pongo a nombrarlos, que no me lo sé de cabeza, que me perdonen, no paro. Entonces, bueno, para mí significa una gran satisfacción porque, bueno, ya aparte de los premios, es, digamos, el culminar una etapa que al final ya escribes para que la gente te lea, te conozca. Y ya por fin puedo compartir con la gente, puedo hacer que la gente me dé su opinión,
pueden comprar el libro, y al final es lo que un escritor desea, que te conozcan, que tú puedas contar algo, explicar una historia. Y la sabes explicar muy bien, porque yo te he de confesar, Alberto, lo estábamos comentando antes, le doy fe de eso, bueno, la gente lo va a ver en estas pildoritas que vamos a ir metiendo promocionales de Meli Melo, que tú, según estás leyendo una de las narraciones, tú al personaje es que le visualizas perfectamente. Sí, la verdad. Visualizas, tiene vida, sí. Está ahí, le ves, además le ves en imagen, ¿no? Como estos sí. Cortitos que has hecho promocionales, ¿no? De Meli Melo. Sí, hemos querido hacer cinco cortos, que son idea de Vane Mateos, un poquito que expresaran lo que yo quiero contar, y yo pienso que digamos que el resultado final es bastante parecido a lo que yo quiero transmitir en el libro. Ha sido un acierto, y entonces la gente se puede hacer una idea de lo que tiene el libro a través de estos cortos. Hemos empezado con uno antes de empezar la entrevista, ahora vamos a poner otro, y yo hubiera querido meter los cuatro que tenemos, los cinco que hay, sí. Pero por falta de tiempo, lo siento, pero la gente los puede ver de todas formas, en cualquier caso, esos cortos, sí, ¿no? Que los vamos a poner hoy. Los puede ver en, yo tengo una página que se llama albertocarreno.com. Ajá. La ñe, como como no, cuesta como más, cono. Pues mejor, albertocarreno.com, y entonces ahí se puede acceder a la información de la presentación, que ya aprovecho y digo que es en la calle Doctor Fourquet número 17, el viernes 7 de febrero a las 8:30, habrá cóctel. Por supuesto. Al final. Entonces ahí tiene toda la información del libro, se pueden ver los cortos, se puede acceder a un blog en el que hablo de cada uno de los cortos, o sea, de cada uno de los relatos, yo presento los 19, es decir, si alguien que quiera saber de qué va el libro y tiene toda la información y se puede hacer una idea, tengo ahí contacto, redes sociales, en fin. Alberto, vamos a ver el cortito ese ya para despedirnos, ¿vale? Perfecto. Después, pero no me puedo sustraer, disculpa la premura de tiempo, pero ya sabes que es que a veces me enrollo sin deber y otras veces debiendo. ¿A que nos puedes hacer una, nos puedes leer alguna de las, sí, de las narraciones? Sí, y podemos empezar con el primer relato, que se llama Perro Malo y fue premiado en Villafuente de Álamo, en Murcia, en 2010. Empieza así. Zeus sostenía entre las mandíbulas el peluche que Susk le había comprado en la tienda de la esquina con la misma rabia de siempre. Lo zarandeaba con la boca agitando la cabeza de un lado a otro, mientras gruñía frenéticamente. Utilizaba una de las extremidades delanteras para sujetarlo contra el suelo y así poder, con sus colmillos, extraer del interior, formado de algodón. Le encantaba que se lo quitaran. Al principio se resistía, pero una vez que Susk lo hacía, fijaba su mirada en él esperando el más mínimo movimiento. Si se lo dejaba a una altura que él consideraba suficiente, intentaba de un salto atraparlo con la boca, pero justo cuando lo iba a atrapar, Susk se adelantaba a su movimiento y se lo apartaba. En sus intentos lanzaba mordiscos al aire, después daba una vuelta sobre sí mismo, le miraba y ladraba. Cuando Susk se dispuso a lanzarlo lejos, antes de soltarlo, Zeus ya había adivinado la dirección hacia la que iba a hacerlo y corría en dirección hacia él para ganar tiempo y atraparlo cuanto antes. Una vez capturado el objetivo, se acercó a Susk y lo dejó en el suelo, a escasos centímetros de sus pies, para después volver a zarandearlo mientras gruñía. Se podría pensar que Zeus había tenido una vida perruna de lo más corriente. Se podría pensar que Zeus era un perro como cualquier otro, ya que su actitud era la de cualquier perro normal. Le encantaba que le acariciaran debajo de la barbilla, para lo cual levantaba la cabeza hasta que su cuello se estiraba al máximo. Disfrutaba jugando a quitarle el peluche a Susk. Ladraba a todo aquel que osaba pasar cerca de la puerta del piso en el que se encontraba, sintiéndose el guardián de un territorio que le habían confiado en custodia. Robaba comida a su dueño siempre que tenía la más mínima oportunidad. Corría por la casa sin motivo aparente, impulsado por alguna fuerza invisible e incomprensible para cualquier ser humano. Todo era absolutamente normal en un perro como él. Todo si no tenemos en cuenta que Zeus no era un perro. Pues esa es la pildorita que nos has dejado de perro. Esta es la pildorita y resume un poquito la filosofía del libro, que son historias que pueden parecer normales en un principio, pero que al final no es todo lo que parece. Acaban de una forma poco ortodoxa. Mucho en el mundo surrealista, en la línea de Kim Munso, de si nos vamos al cine de Berlanga, que es un poco el mundo que a mí me gusta. Y en música te gusta Brassens, que yo lo sé. También, su ironía, hay mucha de su ironía en el libro, de su humor ácido, en fin, el libro tiene esa línea. Pues Alberto, me ha encantado tenerte aquí, de verdad, te digo como a todos mis invitados, denos al corriente de cómo va evolucionando, cómo va este Meli Melo evolucionando, por cierto que me encanta el tren este que la portada, ¿no? Hay una historia que se desarrolla mucho en el metro, entonces se le venía, además como está, resume perfectamente la idea del libro, pues
fue en portada. Pues allá donde llegue ese metro no lo tienes que contar. Os lo contaré, encantado. Vale, Alberto, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Nos despedimos con otra pildorita de Mel y Melo, ¿de acuerdo? Gracias. A vosotros. ¿Qué? 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 ¿Qué?